Bueno, va a ser una semana movida respecto a actividades ambientales. Desde el día, como vos decías, desde el día lunes hasta el día viernes de la próxima semana se van a estar realizando distintas actividades relacionadas al cuidado del ambiente, cuidado y preservación del ambiente. ¿Para quiénes están dedicadas todas estas actividades durante toda la semana? Bueno, te voy contando un poco Sí. cómo se van a ir realizando y un poco el objetivo que tiene cada una. El día lunes 3 de junio se va a realizar una ecocaminata que está relacionada no solamente desde el eje ambiental, sino también va a ser en consonancia con en el marco de lo que son los juegos intercolegiales de acá, como una actividad también más allá de ambiental, que sea un poco interdisciplinaria, ¿no? En la cual los chicos van a, de distintas instituciones educativas y la sociedad en general va a poder participar, limpiar un cierto trayecto de nuestra ciudad, que dentro de todo va a ser céntrico, desde lo que es el Paseo Raúl Alfonsín hasta el puerto local. Y mientras tanto, en el trayecto de que se vaya limpiando y demás, lo que se va a hacer también es concientizar acerca del cuidado del río, de los distintos peces que tenemos en nuestro río Paraná, el cuidado y la preservación de los mismos, todo lo que tiene que ver con distintos espacios de la ciudad que se han mejorado, que bueno, nada, que también tienen un sentido por ahí cultural e histórico para los paceños y que no lo tenemos tan en boga. Entonces, bueno, nada, ese día también, además de la limpieza, que se puedan recorrer estos lugares. Qué bueno también que se llame a la concientización a los más chicos, que son como el futuro y que son muchas veces lo que le terminan transmitiendo a los padres o a los abuelos o a los tíos, que hay que reciclar, que hay que cuidar, que hay que separar, que se tiran los papeles acá. Es importante también eso, el trabajo articulado con los más chicos y con las escuelas o instituciones de allí. Sí, totalmente, totalmente. Un día que ellos salgan y vean y puedan participar y verse ellos también como agentes activos del cambio, que se dan cuenta y lo hacen, son realmente, yo digo siempre, esponjitas en donde llevan todo ese conocimiento que toman y lo llevan a sus hogares y lo nada, lo repercuten, porque muchas veces son quienes exigen a los papás que se paren, que no se tire algo en la vereda, en la calle y demás. ¿Quiénes se van a estar sumando aparte en conjunto con el municipio a realizar las diversas actividades? Porque estoy viendo en pantalla, bueno, hay caminatas, hay también ecocanje, hay plantación de árboles. La verdad que es muy variada las propuestas que hay, sumamente interesantes las mismas. Sí, va a ser, bueno, la ecocaminata que les contaba recién, va a ser con distintas áreas de la Municipalidad de La Paz, va a participar también el área de salud, el área de deporte, bueno, cultura. El día martes se va a realizar un boceto, en realidad dos bocetos en distintos horarios de lo que van a ser los ecomurales que se van a ir llevando a cabo en el mes de julio en conmemoración al cumpleaños de La Paz y también se van a quedar otros dos para realizar en el mes de septiembre aproximadamente, cuando se realiza Galas del Río en la ciudad de La Paz. Los primeros dos ecomurales se van a hacer bocetos, uno por la mañana y otro por la tarde. El de la mañana va a ser en el polideportivo, en una pared del polideportivo, donde se va a intervenir todo con materiales reciclables. Tapitas, se van a utilizar cerámicos en desuso, espejos, corchos. Para realizar ese mural. Qué bueno también sumar a diversos agentes del cambio y también que sea apto para todas las edades, en todas las semanas va a haber algo diferente para que la gente se pueda sumar a una actividad distinta. Sí. Bueno, justamente la actividad de los ecomurales es una actividad ya sea interdisciplinaria, donde también actúan distintos actores de la ciudad, como son, por ejemplo, nuestros artistas locales. Hay un grupo de artistas que es quien plasma y está siempre en esta iniciativa de lo que fue el Ecomural. Ya se realizó uno el año pasado en el marco de Galas del Río, que se realizó en un SIC, en un centro de salud de la ciudad. Y este año se pensó también, bueno, el primero va a ser en el polideportivo y el otro se va a hacer en otro SIC, que es en el barrio de Fátima.
y que la verdad me parece nada algo enriquecedor solamente para, no solamente para el ambiente, sino también en otros aspectos, porque bueno, nos une a todos, ¿no? Forma parte de un barrio, toda la gente de ese barrio se acerca, coloca su tapita, ya sean niños, adultos, en lo que es la tarea del ecomural en sí, desde el montaje del ecomural, el boceto y demás, son muchas personas que participan. La verdad que me encanta esta propuesta. ¿Cómo nace también de poder traer esta propuesta de hacer durante 5 días, durante una semana, actividades también en la ciudad? Bueno, es la Semana del Ambiente se conmemora mundialmente, digamos. Hoy recién lo comentabas vos, todos los años va cambiando el lema. También este año lo que se hizo es sumar una actividad que va a ser compostaje, empezar a realizar talleres de compostaje en esta primera instancia. Por eso se suma en lo que es la Semana del Ambiente, lo que va a ser la primer charla de compostaje, realizada en un SIC de nuestra ciudad, en el barrio Feria, en donde una persona relacionada al tema del compostaje nos va a poder brindar sus conocimientos y contarnos cómo poder empezar a realizar compost en nuestro hogar, básicamente, y que también se pueda reflejar en las escuelas, ¿no? Que esto también sea un puntapié esta semana, sea un puntapié de movimiento de relacionado al ambiente, para que pueda empezar a salir esa chispita que uno necesita para poder contagiarse y empezar a hacer nada, sobre todo lo que son acciones para cuidar nuestro ambiente. Me mencionabas también hay que hacer actividades relacionadas a que los más jóvenes conozcan también la fauna de la ciudad de La Paz. ¿De qué va a tratar esa actividad para que los chicos conozcan un poco de la fauna de la ciudad? Bueno, lo que sí tenemos esta semana, en la semana entrante también, es siempre estamos abiertos. Hay ciertos lugares como bosques en galería en lo que es la ciudad, donde se puede hacer avistaje de aves. Entonces, las escuelas que desean participar pueden nada, llamar y pactar un día para poder realizar esa visita, digamos, esa caminata. Y dentro de la caminata del lunes también va a suceder de que vamos a poder contar todo lo que tiene que ver con la itícola, con los peces que están en nuestro río, conocer un poco qué familias, qué dos grandes familias existen, todo lo que tiene que ver con nuestros árboles autóctonos también, porque bueno, va a ser lo que vamos a andar en ese recorrido y a conocer, ¿no? La verdad que son propuestas muy lindas. ¿Cómo están también trabajando en toda la Secretaría, ahí en la Dirección de Ambiente y Producción de la ciudad? Porque son una ciudad muy linda, con mucho verde al alrededor, con el río, que es una de las más elegidas también por la pesca. ¿Cómo viene siendo el trabajo también en todo este 2024 para ustedes en la parte ambiental? Bueno, nada, con muchos, nada, sobre todo nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver ambiente, con lo que son charlas, con lo que son participar en esto que te decía por ahí, en talleres, con las escuelas sobre todo, que es lo que hablábamos al principio, todo lo que tiene que ver con puntos verdes, reactivarlos, aquellos que por ahí normalmente están en las escuelas, los puntos verdes. Entonces, bueno, volver a reactivar fue como es uno de los objetivos también dentro de este año, para que aquellos que están por ahí quizás más adormecidos, por ahí, eso es lo que tiene el reciclaje y la separación de residuos, es que por ahí uno se estanca, hay algo que siempre vemos que no funciona y demás. Bueno, la idea es eso también, ¿no? Que la Dirección de Ambiente esté para poder ayudar y nada, y solventar esas situaciones en las que la gente dice, bueno, no tengo lugar, me pasa esto, me queda lejos del punto y demás, como para poder ir a recolectar esos lugares y poder estar más cerca también, ¿no? Importante este compromiso con el reciclaje. Bueno, van a estar recolectando también cartones, plásticos y se van a apoyar una planta a su casa. Eso también es Así una gran iniciativa. es. Eso es el día miércoles, el Día del Ambiente. Se va a realizar el ecocanje en lo que es la Plaza 25 de Mayo, de 14:30 a 16:30. Y bueno, nada, los vecinos van a poder llevar sus reciclables, sus materiales, ya sea cartón, nylon, tegopor, aluminio. Poder acercarlo a la plaza y bueno, nada, se van a poder llevar un plantín, se van a poder llevar una bolsita, se van a poder llevar abono o se van a poder llevar también alguna semilla de huerta.
Mira, qué linda propuesta y qué gran propuesta. Felicitarlos por ese trabajo, Constanza. ¿Y dónde se pueden ver todas las actividades? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes también los que quieren formar parte de las mismas? Bueno, puede ser en el Instagram de lo que es ambiente, o puede ser al Instagram, perdón, de gobierno. El gobierno de La Paz. Constanza, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, felicitarlos y ojalá que es una gran semana del ambiente en la ciudad con todas estas actividades y propuestas que traen para toda la ciudad de Estación La Paz. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Así pasaba la palabra de Constanza Peralta, quien es directora de Ambiente y Producción de la